un lugar para adultos mayores. Los jóvenes son quienes perdieron su empleo. Estos son los estados con mayor número de secuestros. Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. La Casa Edubiges es un lugar de estancia para adultos mayores, que surgió gracias a la licenciada Sandra Ivette Díaz Flores Magón. Esta estancia es un lugar donde los pacientes reciben atención médica, cuidados, alimentos avalados por un nutriólogo y conforme a la necesidad de cada persona. También incorporan dentro de su atención espacios para realizar actividades recreativas que permitan hacer del lugar un espacio cómodo y reconfortable. No obstante, la pandemia mundial cambió algunas cosas del lugar. Una baja de pacientes inscritos al lugar fue uno de los primeros efectos negativos, ya que los familiares de los adultos mayores decidieron llevarlos consigo por temor a ser contagiados por el virus. Ante la baja de residentes, los ingresos económicos disminuyeron y este fue el primer impacto. Si quieres conocer más sobre el proyecto y apoyarlo, no olvides buscarlos en Facebook como Casa Edubiges. Uno de cada seis jóvenes en el mundo dejó de trabajar como consecuencia de la pandemia del virus SARS-CoV-2. Esto con base en el análisis Los jóvenes y el COVID-19, efectos de los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas. Los jóvenes entre 18 y 24 años de edad fueron los más propensos a paralizar sus actividades laborales, ya que representan el 23% de la población desempleada, seguido por el 13% que son personas de 25 a 29 años de edad y finalmente el 10% de quienes oscilan los 30 y 34 años. Más de la mitad de los jóvenes que dejaron de trabajar en el mundo lo hicieron debido a que las empresas donde laboraban tuvieron que cerrar o fueron despedidos. Las áreas más afectadas fueron las relacionadas con lo administrativo, servicios, ventas y artesanías. La organización civil Alto al Secuestro dio a conocer su reporte nacional sobre los secuestros en México y reveló que Puebla se negó a transparentar el número de casos registrados en la entidad. En tanto, Veracruz se posiciona como el primer estado con más casos de privación de la libertad, con 607 secuestros. Le sigue el Estado de México, con 460, la Ciudad de México, con 274, Morelos, con 128 y Puebla, con 133. Pero este dato se tiene gracias al número de casos documentados por los medios de comunicación local. Los estados que no registraron ningún secuestro en el periodo de julio son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Durango, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán. Ponte el día en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales como @contrapesoc. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de todos nuestros videos. Te dejamos todas las fuentes de información en la descripción.